¿Cómo están mis amigos de toda la República Argentina? Aquí estamos transitando los caminos por la vida con esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería intitulada Elemento Vital desde hace 11 años. Hoy vamos a buscar el semifinalista número 19. Siempre es oportuno ser agradecido para recibir una gracia. Recibimos correos, felicitaciones por el programa de la semana pasada con dos médicos, cirujanos que hacen trasplantes hepáticos realmente notables. Santibáñez, miembro de la Academia Nacional de Medicina, y un discípulo del McCormack. Uno es Santibáñez, jefe de trasplantes hepáticos del Hospital Italiano. El otro es jefe, su discípulo, de trasplantes hepáticos del Hospital Alemán. Y estuvieron la semana pasada y nos llamaron de toda la República Argentina. Queridos médicos, amigos míos, no era la intencionalidad de este programa, pero les estoy pasando los teléfonos de ustedes. Y decimos esto porque un programa donde la educación, la ciencia y la tecnología son las características fundamentales de nuestro mensaje cultural y periodístico desde hace 30 años. Y aquí estamos, en una casa amiga de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, donde tengo tantos amigos. En este lugar también vamos a entrevistar a un científico, no sé si a un par de ellos, que trabajan en aquello que tiene que ver con el genoma. Vamos a informarnos, nos vamos a informar hoy. Hoy es el Día de la Madre, pero ¿puedo decir que hoy es el Día de la Madre? ¿Acaso el Día de la Madre no son todos los días de la vida? ¿Por qué entonces algunos ven a la madre este día nada más? Yo quiero recordarles algo que alguna vez contó en uno de mis programas un cura gauchito. Estaba el curita yéndose a laburar a la parroquia, un cura gaucho de verdad, querido, reconocido, amado. Dice que estaba con la mamá o la vieja tomando mate. Y tomaban mate en esa cosa hermosa de madre e hijo. Y entonces este curita la miraba a la madre. Y la miraba y mucho más que otras veces. Y la vieja le dice, ¿por qué me miras tanto? ¿Me vas a ojear? Y te miro, viejita, porque te quiero decir algo. Bueno, decímelo, dilo. Quiero decirte, mami, que te quiero más que a mi vida. Y así comenzó esa mañana, ese día. La madre se levantó y dijo, hijo, yo también te quiero. Y le di un abrazo. Y lloraron, emocionados. Y el curita me dijo, mirá, ¿sabés por qué, Jorge, te cuento esto? Porque no se lo había dicho nunca. Entonces, esto en el Día de la Madre, ¿qué les parece si no se trata de que nos reunimos a la mesa familiar? Porque es el Día de la Madre y después la vemos dentro de 3 meses, 6 meses, un año. Y yo quiero hacer un homenaje, permítaseme, en nombre de tantos hijos, buenos hijos, a una mujer que cuida a su madre, que su madre tiene 96 años, pero está bien. La cuida, es su enfermera, es su amiga, es su hija, y la abraza y la levanta. A veces, esa hija, que también es madre y abuela, se llama Isabel. La madre se llama Carmencita. Isabel es mi esposa. Carmencita es mi suegra, mi madre, que me hace los fideos cortados a cuchillos. El homenaje entonces a nuestras madres debe realizarse cada día de la vida. ¿No les parece, amigos? Tenemos que conocer a estos 3 estudiantes. Hoy son 3, faltó uno, tuvo problemitas. Ya se presentará en otra oportunidad. Vienen de la provincia de Santa Fe. Y para ello, nada mejor que mi locutora amiga, que puede ser vuestra locutora, Fernanda Roldán, con esa voz y esa dicción, nos va a decir quiénes son, de dónde vienen, sus escuelas, su nombre y apellidos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, porque estamos todos los días en CN23 con este mensaje.
¿Qué tal, Fer? Te escuchamos. Buenas tardes, Jorge. En el día de hoy nos visitan tres jóvenes de la provincia de Santa Fe. El primero de ellos es Gastón Ariel Ceballos, de 16 años y proveniente de la ciudad de Rosario. Gastón estudia en la Escuela de Educación Técnica número 468, Ingeniero Luis Vela Porte. El segundo se llama Lautaro Gabriel Koflanovic, de la localidad de Capitán Bermúdez. Lautaro tiene 18 años y es alumno de la Escuela de Educación Técnica Profesional número 293, Posta de San Lorenzo. Finalmente, está con nosotros Lucas Nicolás Sellares. Con 17 años, Lucas es de Capitán Bermúdez y cursa sus estudios en la misma institución que Lautaro. ¡Bienvenidos, jóvenes! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a conocerlos un poquito nada más, con algunas preguntas medias onzas que les va a realizar este periodista. Después, inmediatamente iniciamos la competencia, ¿sí? Vamos con Gastón, me dijo así, que sus seres queridos y amigos le dicen. ¿Qué tal, Gastón? Es un gusto que estés con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Te han gustado los temas que has tenido que estudiar, Gastón? Sí, la verdad, me gustaron bastante, pero mi preferencia fue biotecnología y alimentos. ¿Cómo te va en el cole, Gastón? Bastante bien, voy aprobando todo por ahora. Muy bien. Tu cole hubo un ganador de la competencia, que creo que fue en el año 2011. 2011, un capo, ¿eh? Bueno, ¿te gusta estudiar, amigo mío? Sí, me gusta. En sí, soy de repasar muy poco. Yo leo y ya entiendo, entonces. Ah, qué bien, tenés un privilegio. Eso no quiere decir que no haya que estudiar cada día más. Vos sabés que Edison, viste que inventó la lamparita, algunos dicen que inventó, bueno, inventó casi todo, algunos dicen que compró algunos inventos. Entonces una vez le preguntaron a Edison, ¿qué, pero usted qué capacidad, qué es esto? Y Edison contestó, no, 90% de transpiración y 10% de inspiración. Laburo, 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 laburo. Si además uno tiene el don de tener interpretación de lo que lees y decís, leo una sola vez, no, aprovechá ese don y estudiando mucho. ¿Qué vas a seguir estudiando? Estoy dudando, pero puede que siga algo relacionado con la carrera de informática o, no sé, veré cuando llegue el momento. Pero además, yo te hago doctor en informática, pero además, fuera de cámaras, me dijiste que ibas a ser artista. Sí, puede ser artista, pero a la vez también doctor. Estoy dudando si estudiar psicología. Muy bien. Yo te hago doctor en lo que quieras y artista. De manera que vas a ser un artista culto, con una amplitud de conocimientos. ¿Con quién has venido, Gastón? Con mi mamá, Alejandra. Alejandra. ¿Y qué es tu madre para vos, Gastón? Mi mamá, mi papá, prácticamente todo lo que tengo. Bueno. Gracias, amiguito, ¿eh? Espero que te vaya muy bien. Gracias a vos. ¿Qué tal, Kofla? ¿Cómo andás? Bien. Algunos dirían Kofla de flaco, pero no, mitad del apellido. Sí, sí. Bueno, Kofla, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí, sí. Muchas gracias por estar con nosotros acá, ¿eh? No, gracias a ustedes por dar esta oportunidad. ¿Por qué te presentaste, amigo, a esta competencia? Porque también, primero porque me eligieron los profesores. ¿Te eligieron los profes? Sí, sí. Debes ser muy estudioso. Dentro de lo que me gusta a mí, que es la química, sí. Pero en alguna materia la rebusco. Te la rebuscas. Está bien, ¿y qué vas a seguir estudiando? ¿Tenés idea? Posiblemente licenciado químico. Licenciado en química, pero como los estudios no terminan nunca, Kofla, querido, sí. Yo te hago doctor en química. Y después más estudios, más estudios, más estudios. No terminan nunca los estudios, ¿viste? Bueno, ¿con quién viniste, Kofla? Venimos con él, con nuestro profesor también de fundamento, Nicolás Bordoni. ¿Y qué tal el profe? ¿Qué tal es? ¿Es exigente? ¿Lo tenés en la materia? No es tan exigente. ¿Ah, no? No. Uy, lo mataste, porque tiene que ser exigente el profe. Pero no importa, ya está. Bueno, pero debe llegar a ustedes y al conocimiento y a la formación cada uno de ustedes de otra manera. Tal vez no exige, pero se compenetra, se acerca y enseña, ¿o no? Sí. Sabe, vamos a salvarlo bastante. Un poco. Lo que sí. Bien, Kofla, bueno, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a usted. ¿Los temas te han gustado todos o ninguno? Preferencia fue el biodiesel. Pero ¿estaban en la currícula o no están en la currícula, no? ¿Lo ves en el cole esos temas? A veces lo dan, pero muy... Muy por encima. Sí. De manera, amigo, que de esto no te vas a olvidar nunca, te va a quedar muchísimo. Sí.
Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Luquita? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas, ¿cómo va? Todo bien, por suerte, ¿vos? Qué lindo saludarnos, ¿no? Y su permiso, por favor. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luquitas, ¿dónde naciste? En Capitán Bermúdez, en donde estudio. En Capitán Bermúdez. Ah, vos sos de Capitán Bermúdez, sos santafesino. Exactamente. Claro que sí. El rosarino también es santafesino, pero viste, te dice, yo soy rosarino, le dice. Bermúdez. Está bien. Muy bien. ¿Y cómo es tu vida en Capitán Bermúdez? No, bien, vivo con mi familia, en el mismo terreno, vivimos tres casas, mis abuelas, mi abuela y mi abuelo y mis viejos. Muy bien. ¿Y cuánto alcohol y droga tomas por día o por semana? Oh, no. Nada. Nada, serio. O sea, qué tipo inteligente, vos sos de avanzada. Es decir, vos sos un revolucionario y de vanguardia. No, sí. Ya de claro, no sos pelotudo, ¿no? No. Qué bien, ¿eh? Maravilloso. Pero bueno, viste que los muchachos toman, entonces el que toma, toma poquito. Yo tomo controladamente. Muy bien, claro. ¿Fumás? No, jamás. Qué tipo piola, che. Además tenés pinta, sos estudioso. Andás, te van a correr las minas por todo, Capitán Bermúdez y por Rosario, donde vas seguido. Bien, ¿te han gustado los temas que he tenido que estudiar? Sí, bastante bien. Lo que más gustó fue biotecnología y biodiesel. Ah, biotecnología que es lo que de los alimentos. Exactamente, yo lo estudié en la escuela, entonces ya más o menos tenía una idea de lo que era. Pero minería es otro tema. Ya otro eso tema. No lo había dado. Claro, porque se sabe solamente las cosas malas de la minería, que bueno, que no está mal, pero no se sabe la importancia que tiene donde que la minería está en todo. Exactamente. ¿Qué hace? Pues de la minería sale todo lo que sea química. Todos los productos químicos. Pero no solamente eso, sino los telefonitos, todas las porquerías que usamos, la tecnología, todo, sin eso sonamos. Exactamente. Pero hay que hacer las cosas bien. Exacto. ¿No? La sustentabilidad, una palabrita que es hermosa, pero bueno, que muy poco se cumple. Lucas, ¿con quién has venido? Con mi profesor, Nicolás Bordoni, y acá con mi compañero. Tu compañero, ¿son amigos? Después te voy a hablar. Exactamente. Sobre... son amigos. Compañero de banco, encima. Compañero todos juntos. Todos juntos. Bueno, gracias, muchachos. La primera ronda es sobre biotecnología de los alimentos. Compartimos, antes les digo, jueguen en sus casas. Esto no es preguntados. Acá los jóvenes han estudiado, pero ustedes pueden jugar. Deben jugar y si lo hacen en familia, mejor. Atención, país, con este informe. La manipulación genética de los alimentos es hoy uno de los mayores tabúes de la sociedad. Pero ¿tenemos toda la información que necesitamos para poder juzgar por nosotros mismos? Aunque no nos demos cuenta, hace mucho, mucho tiempo que utilizamos y consumimos productos que se fabrican con métodos de ingeniería genética, no solamente alimentos, también en la industria textil, medicamentos, artículos de limpieza y muchas otras aplicaciones. Hace más de 10.000 años que agricultores y fitomejoradores modifican los genes de las plantas para obtener cultivos con mejores rendimientos y alimentos más sabrosos y nutritivos. A lo largo de los siglos, los métodos y técnicas de mejoramiento de cultivos han evolucionado y la biotecnología agrícola es un escalón más en este proceso que desde hace miles de años brinda alimentos saludables y seguros. Así es, la biotecnología tiene una larga historia que se remonta a la fabricación del vino, el pan y el queso desde hace miles de años. Estas y muchas otras aplicaciones actuales, como los antibióticos y el jabón en polvo, se conocen como biotecnología tradicional y se basan en el empleo de microorganismos. Ya en la década del 80 surgen nuevas posibilidades. La biotecnología moderna utiliza técnicas denominadas en su conjunto ingeniería genética para modificar y transferir genes de un organismo a otro. La ingeniería genética es el proceso de identificar un gen que otorga una característica deseada en una planta u organismo, por ejemplo, resistencia a una plaga, a un insecto o a la sequía. Luego ese gen con esa característica se inserta en otra planta, la planta que necesitamos que desarrolle esa característica, y así se logra una planta transgénica o genéticamente modificada. Los organismos genéticamente modificados, llamados genéricamente OGM,
permiten a los agricultores reducir significativamente el uso de pesticidas e insecticidas y hacer un uso más eficiente y sustentable del suelo. Efectivamente, al contrario de lo que mucha gente cree u opina, sin conocimientos, los cultivos transgénicos son incluso más saludables que los cultivos tradicionales porque no necesitan el uso de agroquímicos. El mundo actual enfrenta un doble desafío. Por un lado, una población creciente que demanda más y mejores alimentos, y por el otro, la necesidad de satisfacer estas demandas, preservando el ambiente, la biodiversidad y recursos tan valiosos como el agua y el suelo. Con la aplicación de la biotecnología, no solo se logran más y mejores alimentos elaborados, también se mejoran especies vegetales y animales, se contribuye a la regeneración del medio ambiente dañado e incluso se obtienen medicamentos y proteínas humanas que ayudan a paliar enfermedades. La biotecnología agrícola es un hito importante en la historia de la agricultura, una evolución natural en la búsqueda de la humanidad para lograr más y mejores alimentos y preservar el ambiente. Estamos en tema, amigos. ¿Qué les parece si damos inicio entonces a la primera ronda de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería con tres santafesinos? Uno es rosarino, pero es santafesino, ¿viste cómo son ellos? ¿Preparado, Gastón? Sí. Atención, la Escuela de Educación Técnica número 468. Para Gastón, la primera pregunta estará dada apenas el director del programa, Alejandro Francés, ponga en pantalla todos los numeritos que vas a elegir uno. Y ahí está la pregunta que te va a tocar. ¿Por cuál te decides, amigo mío? Número 3. Tricota, dijo el rosarino. Muy bien, así se ríen un cachito. El tema que te ha tocado, Gastón, es el nacimiento de la ganadería. Con imágenes, presta atención, antes de la pregunta. La ganadería surgió como una consecuencia de la agricultura. Los residuos de las plantas cultivadas eran atractivos para los animales herbívoros que fueron acercándose a los asentamientos humanos. Y así fue estableciéndose un vínculo de confianza y el inicio de la domesticación. Pregunto, quiero saber, ¿cuál fue el primer animal domesticado que dio inicio a la ganadería? ¿Cuál fue el primer animal domesticado que dio inicio a la ganadería, Gastón? ¿La gallina? ¿La oveja? ¿La cabra? ¿O el cerdo? Tienes 30 segundos, no te apures. Todos los rosarinos contigo, ni hablar. La Escuela Técnica número 468, Ingeniero Laporte. 30 segundos, Gastón. ¡Tiempo! La oveja. ¡Correcto! Bien, Gastón. ¿Qué tal, Cofla? Todo bien. Con esa sonrisa, amigo mío. Cofla, sonriente, tranquilo, abanderado con Luquitas en la Escuela Técnica 293, Posta de San Lorenzo, Escuela Técnica Profesional. Aclaró un profe aquí. Bien, tu amigo Gastón, porque se van a hacer amigos, tienen una pasión en común, que es el estudio. A ver, ¿cuál te ha dejado? Sí, te ha dejado la 1, la 2, la 4, la 5 y la 6. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué eliges? La 2. Duquesa, dijo el Cofla. Muy bien, a vos te ha tocado la metodología del ADN recombinante. Decimos con imágenes. La tecnología del ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permite aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. Te preguntamos entonces, ¿cuáles son las denominadas tijeras biológicas que permiten cortar secuencias de ADN? Bien. Los plásmidos, las enzimas de restricción, los aminoácidos o las enzimas ligasas. Tienes 30 segundos, Cofla,
No te digo que todo Capitán Bermúdez está con vos, bueno, todo Capitán Bermúdez quiere que gane uno de los dos, ¿viste? El cole, lo mismo. Tu familia quiere que ganes vos, tus amigos. Entonces te digo 30 segundos, tiempo, Cofla. Enzimas de restricción. ¡Correcto! ¿Qué tal, Luquitas? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, tus amigos Cofla y Gastón te han dejado a vos la 1, la 4, la 5 y la 6. Te digo que la segunda ronda va a comenzar contigo y vas a tener la posibilidad de elegir entre 6 numeritos ahí. Ahora, ¿cuál eliges? El 4. Cuaterno, dijo acá el Luquitas. Mirá cómo se ríe. Así se ríe un poco. Se le fue la pavura. Los cultivos transgénicos en Argentina. Tema hermoso este, ¿eh? Atención. Introducción con imágenes, señor director. Argentina es uno de los mayores productores mundiales de cultivos genéticamente modificados. La pregunta que quiero saber es, ¿en qué año se aprobó y produjo el primer cultivo genéticamente modificado o transgénico en nuestro país, amigo Luquitas? Esto fue en 1981, 1986, 1990... o 1996. Tienes 30 segundos. Está todo Capitán Bermúdez viendo el programa, ¿eh? Sí. La mayor audiencia se da siempre en la historia de este programa, por supuesto, en los rinconcitos que los vio nacer a los participantes. Entiendan o no del tema, ¿viste? Entonces, tiempo, Luquitas. ¿1996? ¡Correcto! Hacemos una pausa, vendemos, vender es servir, es comunicarse con el otro. No hacemos ninguna pausa. ¿Vieron eso de que se hace una pausa? ¿Qué significa eso de una pausa? Lo que viene ahora es vender. Vender, digo, hace muchos años, significa darle al otro lo que el otro necesita, sea lo que fuere, al mejor precio y de la mejor calidad. Vendemos. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Rideo, apostando a la innovación, el diseño y la calidad. Escolar, comercial, agenda, cuadernos. Descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos 178. La buena lectura ilumina. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Sicus.org.ar.